Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Cuéntame sobre los nuevos genéricos. ¿Cómo está todo el proceso en la comunidad de ICANN? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Qué se espera para las nuevas reuniones de la comunidad de Singapur? Gracias, Rolando. Pues mira, el proceso de los nuevos genéricos ha sido un proceso que ha tardado tanto, quizás más que otras políticas que se han implementado dentro de ICANN, pues que ha requerido, ¿no? Aparte de los procesos normales del desarrollo de políticas de la propia organización, también de lograr el consenso, de lograr acortar algunas posiciones encontradas que ha tenido la comunidad con el Consejo Asesor de Gobiernos. Principalmente se refieren a cuestiones de propiedad intelectual y de potenciales problemas que pueda haber debido al gran cúmulo de solicitudes que se esperan. Ya ha habido en el pasado rondas de nuevos genéricos que han estado acotadas y por eso no fueron quizás tan complejas, salvo a lo mejor el caso del punto triple X que se acaba de aprobar apenas en San Francisco, pero este, digamos, el potencial de solicitudes que pueden llegar de múltiples cosas es de grandes preocupaciones. Y en especial, el Consejo Asesor de Gobiernos ha cuestionado cuál debe ser su rol en todo este proceso de solicitudes, yendo desde siempre ser como es ahora un Consejo Asesor hasta quizás poder tener un poder de veto. En fin, ha habido diversas posiciones. Antes de la reunión de San Francisco hubo una reunión en Bruselas donde lograron de alguna u otra manera acortar esta lista de preocupaciones generando un documento más concreto. Durante San Francisco hubo dos reuniones informales entre el GAC y el board del ICANN, el directorio del ICANN, donde también se pudo ir avanzando, aunque de forma, digamos, informal, porque fueron consultas. Y a lo que sí se llegó en San Francisco a determinar fue un cronograma, ¿no? Un cronograma que culmina en poder resolver este asunto por parte del board en la reunión de Singapur. Este cronograma incluye primero, digamos, la generación de una nueva versión del documento, que es el que se está discutiendo, que es una guía para los solicitantes de estos nuevos dominios, con control de cambios, ¿no? Para ver cuáles fueron aquellas cosas que ICANN pudo tomar, o la comunidad de ICANN pudo tomar del GAC y de los gobiernos para generar esta nueva versión, que la viera la comunidad. Está ahorita en un nuevo proceso de consulta pública. Terminando San Francisco, se sacó esta versión que culmina la consulta el 28 de este mes, de mayo, y una vez que se tengan los resultados de la consulta pública, se generará, ¿no? La versión que permitirá ser votada por el directorio del ICANN. O sea que, digamos, podemos ser optimistas y decir que, digamos, en Singapur finalmente se estará dando la apertura a los nuevos genéricos. Sí, es la expectativa que se tiene dentro del ICANN, es que se pueda llegar a una conclusión para los nuevos genéricos durante la reunión de Singapur. Al menos así lo marca el calendario, que es el que estamos ahora manejando. Pero esperemos que sea esto así. Estamos convencidos de que este nuevo programa traerá grandes oportunidades en el espacio de los nombres de dominio. Generará una mayor competencia. Esperamos también contar con una mayor participación de interesados dentro de la región de América Latina, ¿no? Como sabrán, ahora en América Latina no existe ningún registro, salvo aquellos de los STLDs, por supuesto, pero ningún registro comercial de los 16 o 21, depende de cómo los quieras ver, de los que existen en ICANN. Y de los registradores que tienen esos registros, también estamos hablando de 16, 17 empresas, muy pocas dentro de la región, pero creemos que esta es una buena oportunidad para que la comunidad latinoamericana y en ¿Y general, cómo ¿no? beneficia los nuevos genéricos a la comunidad interna en general y potencialmente a la latinoamericana en particular? Mira, yo creo que se trata de generar mayor competencia, ¿no? Se trata de mayores alternativas para los usuarios, para que puedan los registrantes, que se llaman, ¿no? En algo técnico, pues acceder a mejores alternativas para adquirir nombres de dominio de acuerdo a sus necesidades. Tienen varios beneficios en ese sentido, ¿no? Juntar comunidades, acotar negocios más hacia lo que se dedican a hacer. En fin, ¿no? Creemos que el propio mercado va a decidir cómo lo quiere, pero estamos convencidos de que esto ayudará a la competencia en el espacio de nombres de dominio. Otro tema crítico en la comunidad de ICANN es el tema de las del IPv6. ¿Cómo está en este momento el proceso de implementación del IPv6 en la región y en general en el mundo? Mira, en términos globales, y como ya saben, se agotó, ¿no? El stock central. Esto es importante aclararlo porque
lo que pasó no es que ya se hayan acabado las direcciones en el protocolo IPv4, sino que las asignaciones que hace la IAN en el ICANN a los registradores regionales se terminó. Hace un par de meses hubo un evento con tales efectos en Miami, y ahora cada uno de los registradores regionales, en nuestro caso la ACNIC, tiene un último stock por asignar. Ahora, terminando la reunión de la ACNIC 15, estamos ahora, nos dimos cuenta de qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta en cuanto a lo que se tiene de direcciones? ¿Cuánto tiempo, una estimación del tiempo para que estas terminen de asignarse, que es en algún momento del próximo año? Incluso por ahí del 2013 se puede esperar todavía tener algunas. Y lo más importante ver en esta reunión fue que existe una gran conciencia a través de los distintos actores que van a participar, de esto, de operadores, ISPs, demás comunidad técnica, de que es necesaria la transición. Muchos en sus presentaciones vimos que cuentan con un gran grado de avance en implementar esto. En fin, creemos que este será el año de IPv6 para América Latina. Yo estoy convencido de que la labor que se ha hecho principalmente desde la ACNIC por impulsar este proyecto ha sido una labor estupenda, y pues ojalá y haya oportunidad de promoverlo más, de generar conciencia para aquellos que todavía no estén en el camino de la transición, que vayan tomando las medidas para hacerlo, invitarlos a participar en la capacitación que ofrece la ACNIC. Pues bueno, creo que vamos en el sentido correcto como región y en el mundo que va avanzando. Un último tema, ¿cómo quedó el tema de la renovación de la firma del contrato con el Departamento de Comercio y el IANA? Pues mira, esto... Y el ICANN, perdón. Sí, las funciones de IANA que están contratadas en ICANN por el gobierno de Estados Unidos, recientemente hubo un proceso también de consulta pública abierta, liderada por el Departamento de Estado de Comercio de los Estados Unidos, y los resultados de las respuestas recibidas fueron en su gran mayoría apoyando a ICANN, en el sentido de que debe continuar con esas funciones, pero quizás lo más importante es apoyando el modelo de actores múltiples o multi-stakeholder, como se le ha dicho. Creo yo que la lectura que debe hacer el Departamento de Comercio de Estados Unidos es que finalmente la comunidad y los usuarios, los que operan en Internet, la comunidad están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Incluso posiciones más aventuradas sugieren que se debe de avanzar un poco más en la independencia del ICANN junto con del gobierno de los Estados Unidos, empezando por el propio ICANN, que así lo plasma en su respuesta, y también la ISOC, que también es un organismo importante de Internet Society, también en ese sentido opina, ¿no? ¿Cuándo debería estar resuelto el tema, o firmado, o renovado? Parece ser, y esto lo sabemos informalmente, va a iniciar el gobierno de Estados Unidos una nueva ronda de consulta pública, parece que con preguntas un poquito más específicas, y la idea es que en septiembre es cuando se tiene que renovar el contrato. No nos queda la menor duda de que va a ser renovado el contrato a ICANN, pero hubiera gustado que, o gustaría todavía, que se exploraran formas de avanzar en esto para generar a la comunidad global de Internet mayor confianza, que no hay ningún gobierno más fuerte, con más influencia que otro en los temas de Internet, sino que es un modelo realmente de múltiples actores, global, multilateral, ¿no? Y transparente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Fernando.